Buenos días, hola a todos y todas. Mi nombre es Dana Dasco, soy el docente a cargo del curso 451 o la comisión 101-401 de martes y viernes de 7 a 9 de la mañana, aunque este video está dedicado o armado para todos los alumnos y alumnas de la Cátedra de Sociología de Rafín de la sede de Paternal. Vamos a trabajar hoy sobre el texto de Juan Carlos Portantiero, que es un texto que tiene sus complejidades porque nombra toda una serie de autores y de temáticas que no necesariamente ustedes tienen por qué conocer de antemano. Y vamos a tratar de volver este texto lo más inteligible o comprensible posible. De antemano les pido disculpas por el sonido, por el audio, que no es de lo mejor, porque bueno, la placa de audio de mi computadora tampoco es de lo mejor. Tendré que en algún momento modernizarme un poco. Bueno, vamos a trabajar con un PowerPoint y algunas imágenes de internet. Y ya saben que cualquier duda después de este video que tengan acerca de este texto, de esta temática, la van a consultar con sus propios docentes, cada uno en su classroom. Mis alumnos la van a poder consultar conmigo en el classroom, ¿sí? Y el resto con cada uno de sus docentes. Bueno, vamos a empezar a compartiendo pantalla. Y me voy a minimizar, así no estorbo. Bien. La sociología clásica, Durkheim, Weber, el origen de la sociología, los padres fundadores de un sociólogo argentino que ya falleció hace algunos años, Juan Carlos Portantiero. ¿Sí? ¿Por dónde empezar? Este texto aborda el origen de la sociología, como ustedes habrán visto a lo largo del texto. El origen de la sociología es el tercer movimiento dentro del surgimiento de las ciencias sociales, cuyo contexto es el siglo XIX, un siglo de crisis, de conflictos, pero vamos a ver enseguida cómo llegamos hasta ese punto. Y tenemos que salir desde algún lugar de partida, ¿sí? Y ese lugar de partida va a ser una serie de preguntas que yo me voy a hacer y que voy a compartir junto a ustedes. ¿Qué es una sociedad? ¿Una sociedad qué es? Es un conjunto de individuos interrelacionados entre sí. La sociedad es algo más que eso. La sociedad es una serie de contratos entre individuos. La sociedad es un conjunto de instituciones como la familia, el Estado u otras. ¿Qué es una sociedad? Son preguntas que se van a hacer toda la primera camada de autores sociológicos, y enseguida vamos a ver presociológicos también, y que van a tratar de darle una respuesta científica. Y en este punto aparece esta otra pregunta: ¿cómo puede ser pensada científicamente? Ustedes habrán visto en el texto que hasta los siglos XVIII, vamos a poner siglos XVII y siglo XVIII, ¿quiénes pensaban acerca de la sociología, de la sociedad? ¿Qué era esto de la sociedad? ¿Cómo es la relación entre sociedad y sus individuos? ¿Cómo es la relación entre gobierno y sus gobernados? Etcétera, etcétera. Y en el siglo XIX, en plena ebullición de las ciencias y de las universidades,
va a haber toda una primera camada de pensadores presociológicos y después sociológicos que van a tratar de justamente tomar ese objeto de análisis, que es la sociedad, y pensarlo de manera científica. ¿Sí? ¿Es posible pensarla científicamente? Es otra de estas preguntas que se hacían. Y si es así, ¿bajo qué paradigma científico? Ustedes saben que un paradigma es un conjunto coherente de teorías y de conceptos que, con los que se aborda un objeto de estudio y que es distinto a otro paradigma, es decir, a otro conjunto de teorías y conceptos que tratan de abordar el mismo tema. Por ejemplo, no es lo mismo el paradigma positivista para pensar en una sociedad, el paradigma, por ejemplo, del materialismo histórico, o sea, el marxismo, o del paradigma interpretativo, que es el que dominó en Alemania, ¿sí?, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Hay relación entre el pensamiento sociológico y el contexto social en que éste se desenvuelve? Es decir, la ciencia, ¿sí?, social, ¿es independiente del contexto en el que se está desenvolviendo, de los problemas, de las preguntas que se están haciendo en ese momento, ¿sí?, o que están dominando la sociedad? ¿Vivimos, vamos a ponerlo en otras palabras, vivimos en una especie de burbuja científica, cual matemáticos, ¿sí?, que de alguna forma están abstraídos de problemas concretos y cuyos resultados de investigación de pronto recién dentro de años van a ser usufructuados? O por el contrario, lo que sucede en la ciencia social está íntimamente relacionado con el contexto, ¿sí?, en el que éstas se desenvuelven. Desde ahí va a salir justamente, o va a surcar, este texto Juan Carlos Portantiero. Para organizarnos, porque este texto tiene muchos autores, tiene muchos temas de investigación, yo les hice un esquemita que es justamente esta línea de tiempo que plantea la evolución en el pensamiento sociológico. Vamos a tener una primera etapa que podríamos llamar la etapa presociológica, ¿sí?, que son los primeros pensadores seculares, es decir, no religiosos y no filosóficos sobre la sociedad, ¿sí? Es decir, ¿quiénes pensaban hasta el siglo XVII, XVIII acerca de la sociedad? ¿Qué era esto de la sociedad? Bueno, básicamente filósofos, así como en el medioevo los que pensaban acerca de esto eran teólogos, en los primeros siglos de la modernidad van a ser los filósofos. En el siglo ya XIX, en plena, como dijimos antes, ebullición de las ciencias en general, vamos a tener una primera etapa presociológica con autores como Comte, Saint-Simon, Túnez en Alemania y otros autores que no ameritan en este momento nombrarlos. Una segunda etapa sociológica propiamente dicha que va a surgir hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde acá sí vamos a encontrar sociólogos propiamente dichos, como Durkheim, ¿sí?, Emil Durkheim o Max Weber, que los vamos a ver más adelante. Cada uno de estos temas los vamos a ir tocando. Y después lo que es la sociología contemporánea, que se va a desarrollar del siglo XX en adelante, tema que no toca Juan Carlos Portantiero y en el que no nos vamos a meter. Pero este esquemita nos va a ayudar a organizar un poco a estos autores y las distintas temáticas y problemáticas que tenemos. ¿Cuál es la relación entre ciencias sociales y el contexto social en el que surgen? ¿Sí? Cuando hablamos de ciencias sociales decimos el surgimiento de estas ciencias,
los temas de investigación, de interés para investigar de estas ciencias sociales, y lo que va a plantear Portantiero es que no hay independencia. Es decir, por ejemplo, la sociología va a surgir en un contexto de crisis y se va a preguntar sobre esa crisis, ¿sí? Sobre, por ejemplo, cómo garantizar el orden social. La ciencia política va a nacer ligada al surgimiento de los estados nacionales centralizados y la relación entre los ciudadanos y el gobierno. La antropología va a nacer ligada a los problemas que traía el colonialismo. ¿Sí? Los primeros antropólogos son cientistas sociales que van a las colonias y tratan de comprender, ¿sí?, interpretar, entender a esos colonizados. La economía va a tener un enorme auge en torno a la revolución industrial y también a la conformación del capitalismo, ¿sí? Y entonces, en el caso de las ciencias sociales, no va a haber independencia. El siglo XIX es un siglo muy particular, ¿sí? Es un siglo donde tenemos un capitalismo liberal consolidado en Occidente, tenemos las consecuencias de la revolución industrial, nuevas instituciones, nuevos actores sociales, y ese va a ser el contexto del surgimiento de la sociología clásica, tanto en su etapa presociológica, como vimos antes, como la sociología clásica propiamente dicha. Hay preguntas ahí que están surcando o circulando en el siglo XIX. Por un lado es el tema de la desintegración social, y por otro, ¿cómo garantizar el orden social? ¿Por qué esto de la desintegración y el orden social? Porque se percibía en el siglo XIX, con las crisis, con los nuevos actores, con las consecuencias negativas de la revolución industrial, que enseguida vamos a meternos con eso, se veía un proceso de desintegración social. Es decir, comparándolo con lo que había antes del capitalismo, es decir, el feudalismo, el medioevo, donde se veía una sociedad compacta, integrada, está bien, totalmente desigual, compartimentada en estamentos, donde el que nacía pobre moriría pobre, el que nacería noble moriría noble, y el que nacería plebeyo moriría plebeyo. No importa, más allá de eso, se veía una sociedad que durante siglos tenía una cierta compactación o una estabilidad, vamos a ponerle esa palabra, una estabilidad que no se ve en el siglo XIX. Ustedes vieron en la clase de la profesora Caputo que Marshall Berman caracteriza a la modernidad como un proceso de cambio permanente, de flujo, de transformación permanente, ¿no? Esto de que todo se desvanece, ¿no?, en el aire, lo que nosotros veíamos hace, la forma de vida que tenemos hoy es completamente distinta a la que tenían, no sé, nuestros padres hace 20, 30 años. En cambio, si ustedes irían, pongámosle así, en una especie de máquina del tiempo, hacia el siglo XII y a otra hacia el siglo XIII o siglo XIV, vamos a ver que la gente vivía exactamente igual. Es como que el reloj durante varios siglos, durante el medioevo, hubiera estado detenido. Y en ese sentido había una integración social, una estabilidad social y un orden social, que es lo que se pierde justamente con el capitalismo. Antes del surgimiento de las ciencias sociales, ¿quiénes pensaban acerca de la sociedad? Bueno, básicamente la religión, la teología y la filosofía, ¿sí? Ellos pensaban, ¿sí?, acerca de qué es esto de la sociedad,
cómo se mantenía integrada, cuál era la estabilidad. De parte de la religión, se consideraba la sociedad como una creación divina y el ser humano tenía un rol totalmente contemplativo ante la creación divina y no tenía ningún derecho a modificarla o a cambiarla. De la teología, es la religión pero sistematizada, ¿sí? En pensadores teológicos, se la pensaba de la misma forma, y la filosofía ya empieza a incorporar la idea de cambios, de transformación. Ahí tenemos a la derecha de la pantalla la imagen de un gran pensador moderno, uno de los grandes filósofos, uno de los mayores filósofos de la modernidad, que es Immanuel Kant, ¿sí? Que ya plantea la posibilidad de transformación, ¿sí? Y de cambio de la sociedad, pero desde la filosofía. Primeros movimientos culturales e intelectuales en la modernidad. Vamos a meternos ahora sí en la modernidad a partir de los siglos XV, XVI en adelante. Tenemos el Renacimiento, el humanismo, el iusnaturalismo y el racionalismo. Yo puse acá, elegí acá estos cuatro conceptos y los voy a desarrollar brevemente. El racionalismo es una corriente dentro de la filosofía que plantea que todos los seres humanos nos distinguimos justamente de otros reinos, como el reino animal, por ser seres racionales. Existe una racionalidad universal que nos aúna a todos. Racionalidad en el sentido que podemos pensar, podemos calcular, podemos planificar estrategias de acción. ¿Sí? Y es una de las primeras corrientes dentro de la filosofía. Estamos antes de las ciencias sociales, ¿eh? Todavía, pero es una de las primeras corrientes dentro de la filosofía que fuertemente pregnó, ¿sí?, en el pensamiento principalmente del siglo XVII y XVIII, o sea, 1600 y 1700. El humanismo también es una corriente de pensamiento que coloca al ser humano, vamos a ver abajo lo que dice, el hombre se constituye en centro y es a través de su acción que se crea y modifica el entorno social que lo rodea. Ya no tiene un rol contemplativo ante la creación divina, sino que puede modificar al mundo. El hombre, ¿sí?, el humanismo. El ser humano como centro, ya no Dios como centro, ya no el mundo como una creación divina donde lo único que podemos hacer es aceptar lo dado, sino que podemos modificarlo. El humanismo que trascendió la filosofía y se pudo ver también en cuestiones como el arte. El iusnaturalismo. El iusnaturalismo significa derecho natural. Aparece dentro de la filosofía la concepción de que los derechos son naturales y ya no son divinos. Es decir, nosotros nacemos con derechos por naturaleza. Derechos, por ejemplo, ¿a qué? Derechos a la vida, derechos a alimentarnos, derecho a la propiedad, derecho a la soberanía, pero por naturaleza, no por Dios. No porque Dios nos otorgue derechos, sino porque la naturaleza, y acá es muy fuerte la influencia del el surgimiento de las nuevas ciencias, como la biología, donde ponen a la naturaleza como centro de todo. El ser humano y la naturaleza como centro de todo. Yo me equivoqué acá y puse racionalismo al final, o sea, me voy a referir ahora al Renacimiento, que es lo primero que ustedes pueden ver ahí en azul. El Renacimiento es un movimiento cultural, ¿sí?, muy fuerte en los siglos XVI, XVII, ¿sí?, donde de alguna forma recuperan colocan de vuelta también al ser humano como centro de la producción artística,
y ya no a Dios. Tenemos entonces Renacimiento, que recupera la tradición clásica, griega, romana, grecorromana, ¿sí? Tenemos al humanismo, tenemos al iusnaturalismo y al racionalismo, como grandes movimientos culturales e intelectuales de la primera modernidad, que de vuelta colocan al hombre, ¿sí? Y al mundo como una creación de la naturaleza que este hombre puede modificar y transformar a ese mundo. Piénsenlo en comparación o en contraste con lo que planteaba la religión y la teología durante los siglos precedentes, ¿sí? Que es un contraste gigantesco. Por eso decimos que, a mí me gusta decir, por lo menos, que la modernidad es una enorme transformación cultural. Antes que nada, o sea, más allá de ser una etapa, como plantea la profesora Caputo, también es una enorme transformación cultural. Juan Carlos Portantiero va a plantear que en el surgimiento de las ciencias sociales hay una serie de movimientos o etapas. La primera etapa la va a protagonizar las ciencias políticas. La primera ciencia social, o sea, ciencia secular o conocimiento secular no religioso acerca de la sociedad, y principalmente acerca de la relación entre gobierno y súbditos, lo va a hacer la ciencia política. Y esto va a estar muy fuertemente vinculado con la construcción de nuevos estados nacionales centralizados. Esto que veíamos al principio, si existe relación o no entre el surgimiento de las ciencias sociales y el contexto social, acá lo vamos a ver grandemente. Ahí abajo tenemos el libro El Príncipe, de Maquiavelo, donde básicamente le da unas recomendaciones al soberano, al gobernante, acerca de cuál debe ser la relación entre él y sus súbditos, cómo sería el buen gobierno. Todavía, estas primeras ciencias están fuertemente mezcladas con la filosofía, en su vertiente contractualista. Ahora vamos a ver qué es esto del contractualismo. Ahí tenemos algunos libros de Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Perdón, no de Nicolás Maquiavelo, sino de distintos autores contractualistas, ¿sí? Ahí tenemos dentro del contractualismo autores como Hobbes, Locke, Rousseau, que muchos de ustedes deben haber estudiado en el secundario, si es que todavía se acuerdan, ¿sí? De algo de esto, del contractualismo. Pero la primera ciencia política entonces está fuertemente ligada ahí, y el paradigma que la domina es el contractualismo. La sociedad es pensada como un contrato voluntario entre individuos racionales. Fíjense cómo aparece acá esta idea de individuos racionales que hacen contratos entre sí. Ahora vamos a ver contratos para qué. Contratos voluntarios entre individuos racionales, individuos que preexisten a la sociedad, ¿sí? Nacen con derechos por naturaleza, hay una igualdad jurídica que da lugar a la ciudadanía. Expliquemos un poquito esto, ¿sí? El contractualismo es un paradigma, es un gran movimiento dentro de la filosofía que planteaba que antes que nada hay individuos. Lo primero que hay son individuos. Estos individuos tienen una característica, son racionales. Y tienen derechos que se los da la naturaleza. Por el solo hecho de haber nacido como individuos, como seres humanos, tenemos derechos. Y tenemos una igualdad jurídica. Ahí nace la modernidad, inventa un concepto que es el de ciudadanía.
¿Qué ciudadanía significa igualdad ante la ley y ante el Estado? La sociedad y sus instituciones garantizan los derechos individuales. Es decir, entramos en sociedad, antes que nada somos individuos, pero entramos en sociedad para garantizar los derechos individuales, que es lo más importante que tenemos. De vuelta, hagan el contraste con el mundo premoderno, donde todo estaba dado, donde todo era unívoco, donde teníamos una sociedad compacta, y pensemos en esta serie de filósofos que aparecen con estas ideas, que son realmente revolucionarias para su momento. Hoy en día nos pueden parecer una trivialidad, pero para su momento son realmente revolucionarias. Que digan que somos iguales ante la ley, ante el Estado, que tenemos los mismos derechos, que somos racionales, que creamos el mundo, que por naturaleza y no por Dios tenemos derechos, es realmente una revolución. Y lo central es esto, garantizar los derechos individuales. Vamos a ver un poquitito más, una diapo más, sobre contractualismo. El contractualismo piensa, tiene un esquema de pensar a la sociedad. ¿Sí? Va a decir que los individuos nacen libres, jurídicamente iguales y económicamente desiguales. ¿Sí? Dice que por naturaleza nacemos libres. Nacemos libres y jurídicamente iguales. ¿Sí? Y económicamente, o en otros términos, desiguales. Por naturaleza. ¿Qué pasa? Como los individuos somos desiguales, unos nos comeríamos a los otros, o nos mataríamos a los otros. O como decía Hobbes, el hombre es lobo del hombre. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poder convivir en un estado de naturaleza que es casi un estado donde no hay ley, no hay justicia, no hay nadie que arbitre entre nosotros? ¿Cómo hacemos para, de alguna forma, organizarnos y poder vivir civilizadamente? Bueno, hacemos algo que se llama pacto social o contrato social. Hacemos un contrato social, ¿sí? Y entramos en otro estado que se llama sociedad civil. ¿Sí? De ese pacto o contrato social nacen instituciones, nacen leyes, nos damos un estado, nos damos a alguien que arbitre entre nosotros y cedemos algunos derechos, principalmente el de soberanía, ¿sí? Que nos permite entrar en sociedad, conformarnos como una sociedad. Es decir, nos damos leyes y nos acatamos esas leyes para entrar en sociedad. A esa sociedad la vamos a llamar civil. De ahí viene la palabra civilidad, civilizado, sociedad civil, casamiento civil. Todas estas palabras que tienen que ver con lo civil, tienen que ver con acatar las leyes. Es decir, regirnos por leyes. Salimos de la naturaleza, tal cual estábamos hechos, y entramos en otro estado que va a ser la sociedad civil. El objeto de esta sociedad civil y de este contrato social es garantizar los derechos individuales y el orden social. Aparecen con el contractualismo conceptos tales como derechos naturales, contrato social, sobre soberanía, representación, entre otros tantos. Pero este es un primer esquema que va a tener el contractualismo, ¿sí? Para pensar a la sociedad. El contractualismo, no estamos todavía dentro del mundo de las ciencias, estamos todavía dentro del mundo de la filosofía. Y yo lo interrelacioné con Maquiavelo y la ciencia política, porque Maquiavelo va a pensar ya en términos contractuales, ya va a pensar al individuo como alguien racional, que puede hacer contratos y pactos con otros individuos,
¿sí? Y esta sociedad civil, pensada desde la filosofía y el contractualismo, va a ser pensada, la sociedad civil, como una red de contratos. Una red de contratos que positivamente se constituyen en leyes. Positivamente significa que las escribimos. Nos damos una constitución, nos damos un código civil, nos damos un código penal, nos damos una serie de normas, de leyes, que nos permiten justamente poder convivir, porque si no nos mataríamos los unos a los otros. De vuelta estamos dentro del campo de la filosofía, está mezclado con esta primera vertiente de las ciencias sociales, que es la ciencia política, y vamos a seguir adelante. El segundo movimiento de las ciencias sociales es la economía política. Y no digo acá economía a secas, sino economía política, que es como ellos se llamaban. ¿Por qué? Porque está muy mezclada la economía con la ciencia política. Acá tenemos autores como Adam Smith, Petty, David Ricardo, otros. Abajo tenemos algunos libros de ellos. Y esto también surge relacionado con el contexto social en el que se están desenvolviendo. El capitalismo se está desarrollando, hay problemas del cambio y de la circulación de la moneda y de las mercancías, hay problemas, de problemas me refiero a, hay preguntas acerca de la producción, cómo producir riqueza en las naciones, famoso libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, contexto de la revolución industrial, un poquito después, un capitalismo que se va consolidando, y este va a ser el segundo movimiento. El siglo XIX tiene límites muy difusos entre la ciencia política y la economía, están unificadas por la noción de contratos entre individuos, que ustedes van a ver es distinta a la que va a tener la sociología posterior, ¿sí? Esto es muy importante, esta noción de contratos entre individuos que preexisten en la sociedad, que nacen antes que la sociedad y que después hacemos contratos para entrar en sociedad, es justamente el opuesto al que va a tener la sociología clásica. El tercer movimiento va a ser justamente el origen de la sociología. Va a ser la sociología. La sociología va a ser una ciencia tardía en este sentido, de constitución de ciencias sociales, y va a ser un producto del siglo XIX y de los problemas del siglo XIX. ¿Qué tenemos en el siglo XIX? Un capitalismo liberal e industrial, estamos hablando de Occidente, obviamente, una burguesía consolidada, una sociedad burguesa en su imagen. Vamos a tener un fenómeno que se llama pauperismo. ¿Pauperismo qué es? Que en el siglo XIX, producto de la revolución industrial de principios del siglo XIX, tenemos un empobrecimiento generalizado de la población. Eso es el pauperismo. Hay dos clases sociales, no existe la clase media. ¿Sí? No existe la clase media. Tenemos dueños de medios de producción o de fábricas o de empresas, y tenemos trabajadores asalariados. No tenemos clase media en el siglo XIX. Y consecuencias negativas, voy a agregar acá la palabra negativas, de la revolución industrial. Ese es el contexto, ¿sí?, del surgimiento de la sociología. Nacen nuevos actores. ¿Nuevos actores como quién? Bueno, justamente como la burguesía, como el proletariado fabril, principalmente, nos dice Portantiero, nacen nuevos problemas y hay una alta conflictividad y una crisis. Y acá quiero remarcar una cosa. Las primeras corrientes de la modernidad, ya sean desde la filosofía o desde la ciencia, pero las primeras corrientes de la modernidad tienen una visión muy, pero muy optimista de lo que va a ser la modernidad.
Es decir, creen que hemos entrado en una etapa de desarrollo ilimitado y de bienestar ilimitado. Que todo lo que va a venir después va a ser positivo, que se va a acabar con la pobreza, que se va a acabar con el hambre, que se va a acabar con las epidemias, con las enfermedades, que todas las sociedades van a ser industriales. Tienen una visión sumamente optimista. A este conjunto de visiones o de conceptos o de sueños que tenían toda esa gente a principios de la modernidad, no siglo XIX, sino el principio de la modernidad, lo vamos a llamar proyecto moderno. ¿Sí? Y lo que nos muestra el siglo XIX es justamente lo opuesto. El siglo XIX de alguna forma muestra el fracaso de ese proyecto moderno en algunos de estos sentidos. Porque lo que tenemos que es un pauperismo, un aumento de la pobreza, una distinción entre dos clases sociales muy importantes. Ustedes saben que en el siglo XIX no había un salario mínimo, sino un salario máximo. La gente trabajaba entre 14 y 16 horas por día. Empiezan a trabajar las mujeres y los niños que se incorporan al mercado laboral. Es un contexto de alta conflictividad. Los sindicatos están prohibidos. Se los persigue, se persigue a los movimientos socialistas. En la década del 30 y fines del 30, principios del 40 del siglo XIX, hay intentos revolucionarios que fracasan en Francia, por ejemplo, o en otras partes de Europa, ¿sí? Movimientos socialistas. Pero tenemos una alta conflictividad. Yo puse acá algunas imágenes de estos nuevos actores sociales. Acá tenemos algunas imágenes de la burguesía de ese momento. Esa clase que se consolidaba y a la que todos aspiraban a llegar, ¿sí? Miren cada una de estas imágenes. Señores y señoras burguesas, casas burguesas, como abajo a la derecha. Pero tenemos otros actores sociales, como el proletariado, fabril, ¿sí? Obreros que trabajan en hilanderías. La imagen que tienen abajo a la derecha es de un típico barrio obrero, ¿sí? Típico barrio obrero, donde la gente vive hacinada. En el siglo XIX todavía, hasta mitad del siglo XIX, se vivía en muchos casos en sótanos, la gente hacinada, todavía estaban las migraciones del campo a la ciudad, que lo van a ver ustedes en otro texto más adelante. Otras imágenes de los sindicatos y de la lucha de clases, ¿sí? En el siglo XIX. Entonces son problemáticas que van avanzando, que se van desarrollando, desenvolviendo en este siglo. Vamos a ir ahora, les voy a compartir unas imágenes de internet que no son mías, sino que las saqué de otro lado, las cargué, pero que nos sirven para ver las condiciones de la clase obrera en el siglo XIX. Le saqué el volumen. Los barrios, cómo vivían, las condiciones de vida. Los chicos trabajaban desde muy jóvenes. Hay una hiperexplotación. Las minas de carbón.
las horas de trabajo. Estas eran las condiciones de vida de la clase trabajadora en el siglo XIX y que abren preguntas e interrogantes a quienes estaban pensando la sociedad. Fábricas textiles, la burguesía, las mujeres trabajando en peores condiciones, y en al lado de esto la burguesía, ¿no? Las condiciones de la clase burguesa era completamente distinta. Bueno, y hasta acá llegamos. Vamos a compartir de vuelta, vamos a volver al PowerPoint. Tenemos entonces una alta conflictividad y crisis, y la pregunta es cómo garantizar el orden social. Este es el estímulo para el surgimiento de la sociología. El siglo XIX, en este sentido, tiene dos respuestas, los intelectuales del siglo XIX tienen dos respuestas antitéticas, es decir, distintas. Una es la sociología clásica y otra es el marxismo. Y esto hay que aclararlo. El marxismo o materialismo histórico no nace como parte de la sociología, sino que nace contrapuesto a la sociología. Nace como una corriente paralela y antitética. Esto porque hay mucha confusión y muchos creen que el marxismo es parte de la sociología, o fue parte de la sociología. El marxismo recién entró, o conceptos, perdón, marxistas, recién entraron dentro de la sociología en el siglo XX, ¿sí? Pero en el siglo XIX eran dos respuestas completamente diferentes. Mientras la sociología clásica era conservadora y de alguna forma quería sostener el orden social, el marxismo lo que quería hacer era un proceso de revolución social, de cambio y de transformación de la sociedad. Todo lo opuesto a la sociología clásica. ¿Por qué llamar sociología a la ciencia de la crisis, ¿sí? que nos plantea Portantiero? No por el contexto social en el que nace, ¿sí? Perdón, por el contexto social en el que nace, no por querer producir procesos de crisis o revolución. O sea, ciencia de la crisis es por el contexto en el que nace. El orden estamental del precapitalismo aseguraba una unificación entre lo social y lo político-jurídico. Esto es lo que yo les planteaba antes. Durante siglos, en el medioevo, lo que teníamos era una sociedad que, si la pensaríamos como si fuera una pirámide, tenía estamentos, ¿sí? Serían cada uno de estos, de estas partes del triángulo. Acá abajo, ¿sí? los plebeyos campesinos, que trabajaban campesinos o lo que sea, que trabajaban la tierra, y ante el Estado tenían sus propios derechos. Tenemos acá el clero, tenemos la nobleza y tenemos al rey. Las sociedades precapitalistas, la sociedad medieval es una sociedad estamental, los estamentos son estancos, no se puede pasar de uno a otro, y cada estamento tiene sus condiciones de vida y su estatus frente al Estado y frente al de otros estamentos. Es decir, si yo nacía pobre,
plebeyo, campesino, tendría ciertas leyes que me regirían distintas a las que tenía la nobleza. La nobleza frente al Estado tenía otras leyes, otros códigos. Se la trataba de distinta manera. De hecho, se decía, se nacía y se moría distinta. ¿Sí? El pobre moría en la horca y el noble moría bajo el hacha, si había una sentencia de muerte. ¿Sí? Pero eran compartimientos estancos. Pero no obstante esto, había una unidad social en lo político y en lo jurídico. ¿Sí? Éramos de alguna forma una sociedad compacta, ordenada durante siglos. El capitalismo disolverá esta identidad entre lo público y lo privado, y con ello la idea de armonía de un orden integrado. ¿Sí? Orden integrado. El capitalismo trae una igualdad jurídica, somos todos iguales ante la ley, somos ciudadanos, igualdad ante la ley y el Estado, mientras que hay una desigualdad económica en lo privado. En lo público somos iguales, en lo privado somos distintos. La sociología arrancará este dato para intentar reconstruir las bases del orden social perdido, de aquella antigua armonía sumida ahora en el caos de la lucha de clases. La idea era que antes había una armonía, ¿sí?, y un orden social, y ahora estamos sumidos en una crisis y una lucha de clases. Siglo XIX. En ese sentido, nace íntimamente ligado con los objetivos de estabilidad social de las clases dominantes. Su función es dar respuestas conservadoras a las crisis planteadas en el siglo XIX. De vuelta acá, y por eso lo subrayé, su función es dar respuestas conservadoras a la crisis planteada en el siglo XIX. Es conservadora el surgimiento de la sociología. Nace dentro del paradigma positivista. Vamos a ver un poco qué es esto del positivismo. ¿Sí? La presociología y la sociología clásica, como les puse en rojo arriba. El positivismo es un paradigma, es un conjunto de teorías, ¿sí?, coherentes entre sí, es una forma de mirar al mundo y a la sociedad, que a nivel ideológico tiene como objetivo reconstituir las bases del orden social perdido en el capitalismo, ligado a la estabilidad social de las clases dominantes, y tiene una respuesta conservadora, ¿sí?, o representa una respuesta conservadora. A nivel epistemológico, es decir, cómo el positivismo piensa la ciencia, sostenía que los fenómenos sociales debían ser asimilados y estudiados como los fenómenos naturales. Hay una asimilación de lo social y lo natural. Hay una admiración por el paradigma, parte del paradigma positivista por las ciencias naturales. Las ciencias sociales deben asimilarse a las ciencias naturales. Constituye la sociedad como objeto de conocimiento científico. Si uno tendría que decir, mirándolo desde hoy en día, estos dos puntos de acá, el primero y el segundo, ya son arcaicos. Nadie va a plantear hoy en día que la sociedad puede ser pensada y analizada como las ciencias naturales, o asimilada a la sociedad a la naturaleza. Pero sí, el gran aporte del positivismo fue este último, constituir a la sociedad como objeto de conocimiento científico, es decir, arrebatárselo a la filosofía y plantearse cuáles son las formas de pensar a la sociedad de una manera científica, cuáles son los métodos, cuáles son los límites de esta ciencia que más adelante va a llamarse sociología. Todo esto dentro del paradigma positivista. Entonces tenemos a nivel ideológico ciertos objetivos y a nivel epistemológico otros, otras formas de mirar. ¿Sí? Y acá tenemos esta imagen que trata de igualar lo social con lo biológico y con lo natural. Vamos a tener acá un pensador que lo van a tener
repetidas veces ahí en el texto de Juan Carlos Portantiero, que es el conde de Saint-Simon. Fíjense ustedes cómo aparece lo natural, la biología, la medicina, los términos que se usan dentro de ese positivismo que compartía Saint-Simon. ¿Sí? Por eso puse abajo la sociología es igual a la fisiología social o a la física social. Fisiología, que es medicina, y física. Una fisiología social constituida por los hechos materiales que derivan de la observación directa de la sociedad y una higiene encerrada en los preceptos aplicables a tales hechos son, por tanto, las únicas bases positivas sobre las que se puede establecer el sistema de organización reclamado por el estatus actual de la civilización. Fíjense cómo usa la palabra higiene, fíjense cómo usa la palabra fisiología social, que sería como una especie de medicina social. Están todo el tiempo asimilándose a las ciencias naturales y ciencias exactas. Indagar lo social a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Aparece acá dentro del positivismo una forma de pensamiento de lo social que es, lo vamos a llamar, como pongo acá, organicismo. ¿Qué es el organicismo? Es pensar a la sociedad como un organismo vivo. ¿Sí? De vuelta la analogía con las ciencias naturales. ¿Cuáles son los modelos que sigue esta primera forma de pensar a la sociedad? O sea, ¿qué toma como modelos o como ciencias modelos? Bueno, la biología, a la física y a la medicina. A la biología, bueno, porque justamente por estos aspectos como el organicismo, ¿sí? O pensarlo como un organismo, donde cada parte de ese organismo o de esa sociedad cumple una función, así como en el cuerpo humano, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, los sistemas endocrinos, etcétera, etcétera, cumplen una función, los riñones cumplen una función, los pulmones cumplen una función, y si algo de eso falla, hay una patología, es decir, una enfermedad, ¿sí? Bueno, lo mismo pasaría en la sociedad según esta visión organicista que tiene el positivismo, ¿sí? ¿Por qué la física? Porque la física encuentra leyes universales. Y los primeros pensadores acerca de la sociedad, por eso puse arriba pre-sociología, no es la sociología clásica propiamente dicha, la pre-sociología, piensa que también tenemos que encontrar dentro de la sociedad leyes universales. Este movimiento ya lo estaba haciendo la economía estaba tratando de encontrar leyes, eso, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Leyes universales que rijan la economía en un caso y leyes universales que rijan la sociedad, leyes universales e invariantes, que no varíen. Y la medicina, ¿por qué la toma como modelo? Porque los primeros pensadores acerca de la sociedad pensaban que el sociólogo o quienes pensarían a la sociedad debían comportarse como fisiólogos sociales, es decir, como médicos sociales, médicos de la sociedad. La sociedad tendría patologías, problemas patológicos, por ejemplo, la crisis, los problemas de orden social, y la sociología vendría a dar, de alguna forma, las respuestas o los tratamientos para volver a la sociedad a su orden. Otro elemento central en el paradigma positivista fue el evolucionismo. Estamos en pleno proceso, etapa darwinista, ¿sí? De Darwin, con la evolución de las especies, ¿sí? Y el evolucionismo planteado en lo social, que es lo que llamamos darwinismo social, es pensar a las sociedades que evolucionan en etapas o estadios. Fíjense, de sociedades primitivas, pasamos a sociedades más desarrolladas,
más desarrolladas, aún más y aún más. ¿Sí? Pensar a las sociedades como o pensar la historia de las sociedades dividida en etapas donde una etapa va superando a la otra. Este darwinismo social obviamente implica la supervivencia de la sociedad más apta o más fuerte. El positivismo tiene dos sentidos. La palabra positivista, planteada por Lantiero, tiene dos sentidos. Por un lado, conocimiento positivo. Esto implica el empirismo, ¿sí? Es decir, que todo conocimiento que surgiera desde el pensamiento acerca de lo social debía ser empírico, observable, medible. A eso lo llamamos conocimiento positivo. Pero el segundo sentido de la palabra positivista es la reacción al negativismo de la filosofía del siglo XVIII. ¿Sí? Es una reacción frente al trascendentalismo, a la filosofía. Un ejemplo es Immanuel Kant. Es decir, ellos planteaban que la filosofía del siglo XVIII, también la del siglo XVII, son filosofías que lo que hacen es destruir, por eso negativismo, destruir todo aquello que había antes. ¿Sí? Son filosofías modernistas, racionalistas, que están dentro de este proyecto moderno que planteaba que todo el mundo medieval era un mundo oscuro, estático, oscurantista, y que debía ser dejado en el pasado, por eso el negativismo, mientras que el positivismo del siglo XIX plantea que hay que dejar ese negativismo de los siglos anteriores y pasar a una etapa positiva, de orden social. ¿Por qué? Porque pensaban también que gracias a estos filósofos de los siglos anteriores se había producido justamente se habían producido procesos revolucionarios, por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Sí? Fíjense lo que implicó la Revolución Francesa. Después de siglos de monarquías y de cierto status quo, aparecen pensadores, filósofos que plantean la idea de democracia, la idea de ciudadanía, la idea de igualdad jurídica ante la ley, y hacen lo peor que podrían hacer, cortarle la cabeza al monarca. ¿Sí? Todo ese conjunto de filosofías, de alguna forma, traen procesos revolucionarios que van a ser tratados de llevar al continente por Napoleón y que van a tener una reacción muy fuerte por parte del pensamiento positivista del siglo XIX, de este paradigma. El positivismo, dijimos, estimula el pensamiento científico. ¿Sí? Es como si uno te tuviera que decir, bueno, ¿qué es lo que nos queda hoy del positivismo? Es básicamente querer tomar a la sociología, delimitarla, tomar a la sociedad como objeto de estudio, tomar un método de estudio que es empírico, medible, y ponerle límites, ¿sí?, con respecto a otras ciencias. Objetivo, desentrañar las leyes del orden social. El objetivo sigue siendo encontrar leyes. Hoy en día es muy difícil hablar de leyes del orden social. Ya en la sociología, hoy en día, siglo XXI, no se habla de leyes, no podemos encontrar leyes, hay otras aproximaciones. Ya el paradigma positivista, como dice Portantiero, es algo de trabajo de arqueólogos, más o menos. Pero en su momento sí pensaban encontrar leyes universales e invariables. ¿Cuál es el problema que tiene este positivismo, que quiere el orden social, encontrar leyes invariantes que regulan la sociedad? Por un lado, la aceptación de lo dado, y por otro lado, la naturalización de lo social. La aceptación de lo dado, es decir, si tenemos un orden social que es el orden burgués,
del siglo XIX, bueno, es un orden que está dado, que ya está constituido, ¿sí? Y hay que aceptarlo tal cual está. Y por otro lado, la naturalización de lo social, es decir, por naturaleza la sociedad es como es. Por naturaleza hay ricos y por naturaleza hay pobres. Por eso tenemos ciertos objetivos, prevenir y controlar cualquier conflicto que afecte el orden social. Y por otro lado, tenemos claramente con esta naturalización del orden de la sociedad o de lo social, una postura conservadora. El positivismo es conservador. La tarea a cumplir es desentrañar ese orden, es decir, desentrañar las leyes que lo gobiernan, contemplarlo, corregir las desviaciones que se produzcan en él. Así, todo, y veamos esta frase, así, todo conflicto que tendiera a destruir radicalmente ese orden debería ser prevenido y combatido, lo mismo que la enfermedad en el organismo. De vuelta, combatir cualquier desorden social y de vuelta la analogía con las enfermedades y con el organismo. La presociología y la sociología clásica se estructuran en una doble discusión, nos dice Portantiero. Por un lado, contra el iluminismo del siglo XIX y por otro lado contra el marxismo. ¿Cuál es la relación entre individuo y sociedad? Vamos a encontrar acá un primer pensador iluminista, filósofo, pero que va a tender un puente, ¿sí?, entre un pensamiento filosófico y uno sociológico. Va a ser Montesquieu. Va a ser un primer pensador presociológico, va a decir Portantiero. Él va a plantear que hay una relación entre las instituciones políticas y el tipo de Estado y de sociedad. Es decir, va a haber distintos tipos de instituciones políticas y por eso va a haber distintos tipos de Estado y por lo tanto distintos tipos de sociedad y va a construir una tipología de sociedades. Por eso va a ser un primer puente, ¿sí?, con el pensamiento sociológico, ¿sí? Tiende un puente entre el pensamiento iluminista y una primera forma de sociología. Este relativismo aleja, nos dice Portantiero, este relativismo aleja a Montesquieu de sus contemporáneos partidarios de una racionalidad universal. En este sentido, anticipa la crítica que los fundadores de la sociología habrán de aplicar a la cosmovisión trascendentalista de los iluministas. ¿Sí? ¿Qué es esta racionalidad universal? La idea de que todos somos seres racionales y compartimos esa racionalidad, esas formas de pensar, y por eso podemos comunicarnos, por eso podemos construir leyes, podemos entablar contratos, ¿sí? Va a haber una crítica respecto a esta racionalidad universal y va a haber justamente una crítica a este trascendentalismo de los iluministas, ¿sí? Trascendentalismo, vamos a llamarlo o lo vamos a tomar a la filosofía. Siglo XIX, volvamos, es un siglo conservador con una filosofía de la restauración, orden frente al cambio, autoridad frente a la anarquía. ¿Sí? Filosofía de la restauración. El siglo XIX es un siglo que redescubre el medioevo. ¿Sí? Es un siglo que trata de restaurar ese orden que se consideraba perdido. Hay una revolución industrial y crisis de las monarquías y pone en cuestión lo que podría llamarse proyecto moderno en lo que ya habíamos explicado, ¿verdad? En el siglo XIX pone en cuestión este proyecto moderno. El siglo XIX redescubre el medioevo, esto es muy importante. Durante 3 o 4 siglos, de alguna forma, los pensadores
critican y ponen en cuestión a todo lo que tuviera que ver con el pensamiento medieval y con todo ese orden medieval y la teología medieval. El siglo XIX lo que hace es, con su cosmovisión conservadora, redescubrirlo. Y tiene expresiones este redescubrimiento del medioevo: los nacionalismos, el romanticismo y la escuela retrógrada, que va a nombrar por Dantiero. Los nacionalismos, bueno, porque van a surgir ahí en el siglo XIX. ¿Qué es una nación? ¿Qué es una nación? Si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué es la nación argentina? ¿Qué es la nación francesa? ¿La nación alemana? ¿La nación inglesa? ¿Sí? ¿Qué es el nacionalismo? Nacionalismo es una ideología que plantea que hay elementos comunes, culturales, tradicionales, rituales, en el pasado, que nos unifican y nos transforman en algo que podríamos llamar una nación. Ustedes habrán escuchado del nacionalismo vasco, o del nacionalismo en España, ¿no? O el nacionalismo, por ejemplo, catalán, ¿sí? Que quieren separarse de España. Y en el siglo XIX nacen estos, justamente se conforman estos movimientos nacionalistas, que en su extremo van a llegar a movimientos como el nacionalsocialismo en Alemania en el siglo XX, el nazismo. El romanticismo del siglo XIX. El romanticismo es un movimiento cultural que, a diferencia de otros movimientos culturales anteriores, plantea que lo central dentro de la cultura, del arte, vamos a decir del arte, ¿sí? Son las emociones, son los sentimientos. ¿Sí? Si uno tuviera que escuchar música clásica, ¿sí? Del siglo XVIII, o sea, 1700, y compararla con la música romántica del siglo XIX, va a encontrar una diferencia enorme. La música clásica es una música casi matemática, que apela a lo perfecto, a la perfección, ¿sí? Del tocar un instrumento y de la composición. En cambio, el romanticismo es uno escucha música romántica como a Mahler, Rachmaninoff, Beethoven, Liszt u otros, Wagner mismo, va a encontrar una apelación a una cuestión emocional, fuertemente emocional, que va a ir y se va a contraponer contra también el racionalismo dentro del arte. El racionalismo pensado como algo casi matemático, casi perfecto, ¿sí? El romanticismo es otro tipo, se expresó obviamente en la música, se expresó en la literatura, se expresó en la pintura, ¿sí? Es otro tipo de expresión artística, también buscando la apelación a esto que yo les decía, lo romántico. La escuela retrógrada es un conjunto de autores y de pensadores que piensan que hay que literalmente volver al pasado, volver al estadio del medioevo. Por Dantiero nos plantea que en la literatura del siglo XIX, en lo social, hay cinco conceptos que se repiten una y otra vez. Uno es el de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Autoridad, lo sagrado, el estatus y la alienación. ¿Sí? Cada uno con sus
con sus consecuencias, la comunidad por esto perdido, la autoridad, lo sagrado, lo sacro, ¿no? El estatus, la alienación, piensan en la alienación de los trabajadores, fabriles que vimos antes. Sociedad pensada como un organismo vivo, volvemos al positivismo, sociedad pensada como un organismo vivo superior a los individuos que lo componen, unificado en sus elementos por valores que le dan cohesión y estabilidad y proporcionan sustento a las normas que regulan la conducta de los individuos, las instituciones en las que esas conductas se desenvuelven. Bueno, acá tenemos un primer pensamiento sociológico, ¿sí? Acá tenemos un primer pensamiento sociológico. La sociedad pensada como un organismo vivo superior a los individuos que lo componen. Sociedad como algo superior a los individuos que lo componen. Unificados en sus elementos por valores que le dan cohesión y estabilidad. Es decir, esa sociedad tiene cohesión y estabilidad por valores que tienen esos individuos y que comparten los individuos. Y proporcionan un sustento a las normas que regulan las conductas de los individuos, las instituciones en las que esas conductas se desenvuelven. Es un primer pensamiento, esta frase es clave, es un primer pensamiento sociológico. Ya no los individuos antes de la sociedad, ya no los individuos que nacen por naturaleza y después hacen contratos y entran en sociedad, sino la sociedad como algo superior a ellos. Los individuos naciendo adentro de una sociedad. Uno podría pensar, a ver, pensemos un segundo. ¿Cuántos de nosotros hemos inventado los valores que tenemos? ¿Cuántos de nosotros inventamos el lenguaje que hablamos? ¿Cuántos de nosotros inventamos las instituciones por las que circulamos? ¿Cuántos de nosotros inventamos, por ejemplo, una institución como la familia? ¿Cuántos de nosotros inventamos rituales, ¿sí? Como por ejemplo el ritual de la comensalidad, de sentarse con la familia a comer, ¿sí? Es decir, parecería que empieza a aparecer, a surgir algo superior que nos constituye como individuos, ¿sí? Y que nos da cohesión. Un primer pensamiento sociológico. Si estas normas, valores, instituciones se alteran, la sociedad entra en un proceso de desintegración. El punto de partida metodológico de la sociología clásica, como señala Lukács, será el postulado de la independencia de los problemas sociales con respecto a los económicos. El punto de partida metodológico de la sociología clásica será el postulado de la independencia de los problemas sociales respecto de los económicos. Cada ciencia social extremará hasta la irritación los pruritos de su autonomía con respecto a las otras. Por un lado, la sociología, independiente de la economía y la ciencia política, por otro, desde el triunfo de la escuela marginalista, la economía pura, ambas limitadas a una observación de la correlación entre los hechos. De vuelta, esto lo que está diciendo es que dentro de esta presociología y sociología clásica, el paradigma positivista va a empezar a aislar los fenómenos que son puramente sociales de los fenómenos económicos y políticos. La autonomía de la sociología será finalmente fundada por un autor en particular, que es Augusto Comte. Augusto Comte lleva el límite de autonomía de las ciencias sociales. Postula que la sociedad es una evolución en etapas o estadios. Es un defensor de la sociedad científica. Y esa sociedad científica es el máximo grado de evolución. Es el primer autor que podríamos decir postula la autonomía de la sociología
respecto a otras ciencias, y es el primer autor que usa la palabra sociología. La ciencia que tiene por objeto el estudio, así la va a tomar la sociología, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que los astronómicos. Fíjense de vuelta cómo surge esta comparación con fenómenos naturales. Los físicos, los químicos y los fisiológicos, es decir, sujetos a leyes naturales invariables cuyo descubrimiento es el objeto especial de la investigación. De esta forma él va a considerar a la sociología, ¿sí? Con una comparación y una analogía permanente con las ciencias naturales y exactas. Comte va a pensar a la sociedad dividida en etapas evolutivas, va a ser evolucionista también. Estamos en proceso, puro proceso darwinista en Europa, ¿sí? Y va a pensar en una etapa religiosa, en otras sociedades que son metafísicas, que son las filosóficas, y finalmente las sociedades positivas, como las llama él, que es la sociedad científica, tecnocrática, industrial. Incorpora a su discurso la idea de evolución y de progreso. Fíjense esto, evolución y progreso, dos banderas del positivismo. Ustedes saben que la bandera de Brasil tiene dos palabritas escritas, evolución y progreso. ¿Sí? Incorpora a su discurso la idea de evolución y progreso, pero en tanto conservador, suponía que los cambios debían estar contenidos en el orden. La sociedad debía ser considerada como un organismo y estudiada en dos dimensiones. La estática social, análisis de sus condiciones de existencia, de su orden, y la dinámica social, análisis de su movimiento, de su progreso. Orden y progreso se relacionan estrechamente. El primero es posible sobre la base del consenso. Que asegura la solidaridad de los elementos del sistema. El segundo, a su vez, debe ser conducido de tal manera que asegure el mantenimiento de la solidaridad, pues de otro modo la sociedad se desintegraría. Segundo pensador que vamos a tomar va a ser Saint-Simon, que ya lo mencionamos antes. Muchos plantean que Comte, el que vimos recién, plagia a Saint-Simon. De hecho, fue secretario de Saint-Simon, ¿sí? A pesar de haber nombrado por primera vez a la sociología como tal. Pero Saint-Simon analiza la sociedad científica e industrial. Es un industrialista él. Y él plantea que hay una relación muy estrecha entre las leyes económicas y la realidad social. ¿Sí? Y rechaza, obviamente, la vuelta atrás hacia el medioevo. ¿Sí? Saint-Simon. Spencer en Inglaterra. Spencer es un naturalista. ¿Sí? Es un sociólogo que lleva al límite la naturalización de las relaciones sociales. Es evolucionista, es darwinista social y es un liberal a ultranza. Asimila literalmente lo social a lo biológico, la supervivencia del más apto, ¿sí? Y plantea esta idea de la intromisión del Estado sobre lo social, y que en lo social tiene sus propias leyes y que debe sobrevivir el más apto. Herbert Spencer. En Alemania tenemos una situación bastante distinta. Se discute, en Alemania prácticamente no entra el positivismo, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en Europa continental, el resto de Europa continental y Gran Bretaña, con Spencer, en Alemania, a diferencia de eso, no entra prácticamente el positivismo. Se discute la posibilidad de asimilar lo social y lo natural.
se plantea de hecho que hay lo que se llama el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu, que sería lo social. Los fenómenos sociales e históricos que plantea son únicos e irrepetibles. No pueden encontrarse regularidades e invariantes para determinar leyes universales. Fíjense la diferencia con el positivismo. Acá dice, no pueden encontrarse regularidades e invariantes para determinar leyes universales. Hay una distinción entre comunidad y sociedad, es algo central en él. De hecho tiene un libro, Túnez, que es Comunidad y Sociedad, donde plantea que la comunidad, como la familia, por ejemplo, tiene lazos naturales, mientras que la sociedad es algo mucho más complejo, que tiene lazos contractuales e intereses, como el capitalismo. La sociología alemana es muy distinta a la sociología positivista, ya lo vamos a ver enseguida, a la sociología positivista de Francia o de Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? La sociología alemana está marcada dentro de lo que es la corriente historicista, el neocantianismo, es algo muy distinto. Por eso, en el parcial, si les preguntan si hay positivismo en Alemania, muchachos, no. Sociología clásica propiamente dicha. Vamos a hacer, lo que estábamos viendo hasta ahora eran pensadores presociológicos, ¿sí? Son los primeros que empiezan a dar forma a un pensamiento sociológico. Ahora vamos a meternos en la sociología propiamente dicha y en dos autores fundamentales que son Émile Durkheim en Francia y Max Weber en Alemania. Émile Durkheim. Émile Durkheim tiene un tema central que es el problema del orden social. ¿Cómo asegurar el orden en la compleja sociedad industrial en donde los lazos tradicionales que integraban al individuo a la sociedad están rotos? Ellos consideran que en el siglo XIX los lazos que integraban al individuo y la sociedad están rotos y lo que ven es conflictividad social. Él está en la decadencia de la Tercera República. Francia en el siglo XIX tiene muchos procesos de golpe de Estado, distintas repúblicas, y Durkheim está pensando desde ese lugar. Durkheim es el padre de la sociología francesa. Esto grábenselo en la cabeza, es el padre de la sociología francesa. Y se lo sigue estudiando hasta hoy en día, porque mucho, digamos, de la forma de investigar de él, del análisis de la forma de abordar las instituciones que tenía él, siguen siendo actuales hoy en día. Orden social, para él, el orden social es igual que un orden moral. Sistema de normas que se constituyen en instituciones. Por eso él dice que la sociología es el análisis de las instituciones y las relaciones entre estas y los individuos. El orden social, que es lo central para él, mantener ese orden y pensar a la sociedad como una especie de organismo. Él sigue siendo naturalista, Durkheim es positivista, pero no es un positivista ingenuo, no es de los primeros positivistas al estilo Saint-Simon, Comte, Spencer, que planteaban ciertas cuestiones que hoy veríamos casi como ingenuas. Él ya es un positivista maduro, sigue siendo naturalista, es decir, asimila lo social con lo natural, plantea que hay que encontrar leyes, etcétera, etcétera, pero deja ciertas cuestiones del positivismo más clásico y primitivo atrás. La sociedad constituye a los individuos, esto es central en él. La sociedad constituye a los individuos. No son los individuos que arman contratos entre ellos y entran en sociedad. No, no. Nacemos adentro de una sociedad y esa sociedad nos conforma, nos da un lenguaje, una cultura, rituales, costumbres. Y hay una primacía de lo social sobre los individuos.
Hay una primacía de lo social sobre los individuos. Lo social, la sociedad, es más que la suma de individuos. Se mantiene integrada por mecanismos de cooperación y por un sistema de valores. O sea, ¿qué mantiene integrada esta sociedad? Algún sistema o mecanismo de cooperación y un sistema de valores. Y él va a plantear que ese mecanismo, esos mecanismos de cooperación les va a poner un nombre, los va a llamar lazos de solidaridad. Va a decir que si uno pensara en la historia, podría encontrar dos grandes tipos de sociedades, que son sociedades regidas por lazos de solidaridad mecánica y otras regidas por lazos de solidaridad orgánica. Las primeras son formas sociales primitivas, hay una semejanza entre individuos, semejanza en la forma de pensar de ellos, y una baja conflictividad. Por el contrario, en estas otras sociedades con lazo de mecanismo de cooperación que él llama lazo de solidaridad orgánica, son las sociedades modernas, industriales y complejas, donde los individuos están bien diferenciados, donde avanza el individualismo y hay una mayor conflictividad social, y él hace esta distinción que nos tiene que quedar ahí bastante clara. ¿Sí? No me voy a meter más en esto, lo van a ver seguramente cuando vean la clase de Durkheim. Durkheim hace otra distinción, que es la de conciencia colectiva y la de conciencias individuales. Dice que en la sociedad, acuérdense que la sociedad para él es un todo que nos construye, que nos constituye, ¿sí? Uno nace como bebé, sin lenguaje, sin nada, y va entrando en las instituciones. Esa sociedad tiene una conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Es un conjunto de creencias y sentimientos comunes construidos socialmente, comunes al término medio de la sociedad. Y esa conciencia colectiva va a conformar a las conciencias individuales. Nos va a construir. Él va a pensar en una sociedad como una exterioridad, como algo externo al individuo que lo va a constituir a ese individuo. La conciencia colectiva moldea a la conciencia individual, no es la suma de conciencias individuales, y mantiene integrada a la sociedad. Cuando esa conciencia colectiva se debilita, porque avanza la conciencia individual, porque las sociedades se vuelven más complejas, estamos en sociedades con lazos de solidaridad orgánica, la sociedad entra en procesos de desintegración. El objeto de estudio de la sociología para Emil Durkheim es lo que él llama hecho social. Es el objeto de estudio. Si uno tiene que decir, bueno, ¿qué estudia la sociología? Bueno, el hecho social. ¿Qué es el hecho social? Son formas de pensar y de actuar que encarnan los individuos, pero que son construidas socialmente y se imponen a aquellos de manera coercitiva, sean o no conscientes de ello. Son formas de pensar y de actuar que encarnan los individuos, pero son construidos socialmente y se imponen a aquellos de manera coercitiva, sean o no conscientes de ello. A eso llama hecho social. Tienen tres características. Son externos e independientes a los individuos, anteriores a ellos, existen en la sociedad como conjunto, y se imponen coercitivamente. De vuelta, la idea de que hay fenómenos sociales que se nos imponen a nosotros como individuos, ¿sí? Y que nos moldean. El método de estudio de la sociología, antes vimos el objeto de estudio que son hechos sociales, ahora el método de estudio es considerar a los hechos sociales como cosas. ¿Qué quiere decir esto de estudiarlos como cosas? Es como fenómenos empíricos, observables y medibles. A eso se refiere como cosas.
que lo van a ver en el texto de El hecho social, de Emil Durkheim, un poquitito, creo que es la clase siguiente o la otra. Lo van a ver más en detalle. Los hechos sociales se expresan en normas, en leyes, en instituciones que aseguran la tendencia a una buena integración del individuo con la sociedad. Sistema, acá nos dice Portantiero, sistemas normativos, sistemas de valores, sociedad, conciencia colectiva, hechos sociales, son términos distintos que aluden a un mismo concepto y acotan una misma problemática. La de la objetividad y exterioridad del mundo social por encima del individuo, de los individuos concretos. Es decir, abrir una sociedad que nos envuelve, que es objetiva, que es estudiable objetivamente, que nos envuelve, ¿sí? Y que nos constituye como individuo. La insuficiente integración del individuo con la sociedad es el síntoma patológico de las sociedades modernas que no han logrado recuperar en las nuevas condiciones del sistema industrial los valores de equilibrio de la sociedad preindustrial. Él no quiere volver atrás a la sociedad preindustrial. Lo que le preocupa es lo que está sucediendo en esa sociedad industrial, ¿sí? Que la ve en un proceso de desintegración. Hasta acá Emil Durkheim. El resto lo van a ver en la clase que tienen sobre él, ¿sí? Sobre Durkheim. Hay una clase específica de Durkheim y otra de Weber. Acá estamos viéndolo dentro del contexto de el texto de Juan Carlos Portantiero. El segundo sociólogo clásico es el padre de la sociología alemana, que la podemos llamar sociología comprensiva, que es Max Weber. Max Weber tiene una monumental producción y una cantidad de obras excepcionales, y es uno de los pensadores más lúcidos que ha tenido el siglo XX. Él escribe a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es el padre de la sociología alemana, y realmente es como Durkheim en Francia, pero en este caso en Alemania, un sociólogo propiamente dicho. Parte de un abordaje opuesto al de Durkheim. Si Durkheim estudia la sociedad desde el todo hacia sus componentes, debe parte como unidad de análisis desde el individuo. Discúlpenme si estoy trastabillando cuando hablo, pero ya estoy un poco cansado. Weber parte como unidad de análisis desde el individuo. Y acuérdense, Durkheim parte del todo al individuo. ¿Cómo la sociedad constituye a cada uno de los individuos? Weber tiene una postura distinta y va a plantear que es imposible estudiar a la sociedad toda, sino que hay que arrancar desde el punto opuesto, que es el individuo, que tiene fines e intenciones en sus actos, ¿sí? Desarrolla una teoría centrada en la acción social de los individuos. Acción social, que no es lo mismo que acción individual, ¿sí? Pero él plantea que los individuos interactúan entre sí, forman instituciones, forman organizaciones, etcétera, etcétera, conforman la sociedad, y esa interacción es la que hay que estudiar. Desarrolla entonces una teoría centrada en la acción social de los individuos, acción social, que es igual a una interacción entre individuos y es distinta a la acción social aislada. A él no le interesa la acción social aislada o aislada del individuo, eso es cuestión de la psicología. A él le interesa la interacción. Objetivo de la sociología para Max Weber es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos.
El método que utilizas es el método comparativo. Eso tiene que ver con la tradición, no me voy a meter acá, pero tiene que ver con la tradición alemana, ¿sí? Del historicismo, donde se comparan sociedades y usa algo que se llaman tipos ideales. Los tipos ideales son análogos a los que en las ciencias naturales o exactas son los modelos, ¿sí? Tipos ideal son simplificaciones de fenómenos de la realidad a partir de sus aspectos más relevantes. No son idénticos a la realidad, pero permiten explicarla. Un tipo ideal es como si yo tomara y dijera, a ver, veamos cómo fue el origen del capitalismo. Y él crea un modelo de cómo fue el origen del capitalismo que toma los aspectos más relevantes y desecha los menos relevantes, y con eso y construye un modelo ideal, que no es igual a la realidad, pero permite explicar esa realidad. Otro es, por ejemplo, tomar, ahora vamos a ver, los tipos de acción o los tipos de dominación que hay entre seres humanos, ¿sí? Es la construcción de tipos de ideales que es algo parecido a lo que son los modelos en las ciencias naturales exactas. Él construye, esto lo voy a decir por arriba, construye la tipología de la acción social, ¿sí? Dice, los seres humanos tenemos cuatro tipos de cuatro modos o tipos ideales de acción, de derecha a izquierda de la pantalla. Tenemos la acción afectiva, es decir, actuamos afectivamente, siempre respecto a otros, ¿eh? Es acción social, no individual. Acción entonces afectiva, actuamos respecto a otros o con otros de manera afectiva. Acción tradicional, actuamos y hacemos cosas con otros o por otros por tradición. Acción racional con arreglo a valores, esa es una acción donde hay cierta racionalidad, es decir, de cálculo, pero con arreglo a valores o referida a valores. Tenemos valores, yo tengo el valor de la solidaridad. Entonces actúo, ¿sí?, en mi vida cotidiana y con respecto a otros de acuerdo a ese valor. Si soy un egoísta, bueno, actuaré de esa otra manera. Pero acá empieza a aparecer la racionalidad. Acción racional con arreglo a medios y fines, que es la acción que es el cálculo económico en sí mismo. Es decir, busco el mejor medio para obtener los fines que me propongo. ¿Sí? Estos son solamente ejemplos de este método que él usa, que es la construcción de tipos ideales. Hay otro tipo que es el tipo de la dominación. La tipología de la dominación legítima. También dentro de esta metodología de construcción de tipos ideales. Eso ya lo van a ver más adelante, pero yo acá simplemente lo planteo. Él plantea que hay una diferencia entre poder y dominación. El poder es la capacidad de obtener obediencia por parte de otros sectores sociales por cualquier medio. El poder es la capacidad de obtener obediencia por parte de otros actores sociales por cualquier medio. Esto puede ser por la fuerza, por las armas, por convencer a la otra persona, por consensuar con la otra persona, por hacer un contrato y obtener obediencia de la otra persona. En cambio, pero no tiene forma el poder, ¿sí? Puede ser por cualquier medio. En cambio, la dominación es la obediencia. En la dominación la obediencia es legítima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que hay una aceptación de la relación por parte del dominado. La aceptación es legítima. Yo acepto esa relación de poder, que en este caso se va a llamar dominación, la acepto, ¿sí?, porque la creo de alguna forma necesaria o conveniente. Y él va a plantear que hay tres tipos de dominación legítima. De derecha a izquierda de la pantalla, la dominación carismática,
la dominación tradicional y la dominación racional legal o burocrática. La dominación carismática es aquella dominación donde hay un líder carismático en el cual confiamos, en el cual creemos y que nos dejamos dominar por él, ¿sí? Básicamente por su carisma. Un ejemplo de ello puede ser un caudillo o puede ser un político, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno va a las elecciones, ¿qué sabe del político que va a votar? Nada. Cree en él por la propaganda. Esa es la dominación carismática. Carisma es una cualidad, ¿sí?, que tienen pocas personas y que hace que otras personas confíen en ellas. Y es una cualidad que no es transmisible de persona a persona. Se muere el líder carismático y nos quedamos ahí sin relación de dominación. La dominación tradicional es una dominación por tradiciones culturales, podría ser la dominación religiosa, ¿sí? Porque hay gente que sigue yendo a misa o sigue festejando las Pascuas o cualquier otra festividad de cualquier religión. Bueno, básicamente por una cuestión de dominación, y ahí hay personal también dentro de esa dominación, que podría ser un cura, podría ser otra persona, ¿sí? También llamada dominación patriarcal, en este caso, ¿sí? La dominación tradicional también la llama patriarcal. Y finalmente la dominación racional legal es la dominación donde yo estoy dominado por leyes y por la burocracia, ¿sí? Es otro ejemplo de esta metodología que él usa para analizar fenómenos concretos. Max Weber discute con el marxismo economicista. Hay una discusión en Alemania que no se da en Francia, que es con el marxismo, pero en su vertiente economicista. Es decir, ya no con Marx en sí mismo, sino con los marxistas post-Marx, ¿sí?, que plantean que todos los fenómenos pueden ser estudiados, perdón, todos los fenómenos sociales son determinados por fenómenos económicos. El capitalismo moderno no es únicamente fruto de condiciones económicas, sino de la conjugación de estas con factores culturales. Él va a trabajar un texto que ustedes van a trabajar más adelante, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él va a decir que el origen del capitalismo tuvo que ver con una ética protestante, es decir, no se dio en Europa por igual en todos los niveles. Es decir, ¿por qué en un país grupos protestantes lograban desarrollarse económicamente y acumular capital y grupos católicos de pronto no, en el mismo país, ¿sí? Y él encuentra, se empieza a meter con factores culturales, religiosos. La historia humana para Weber es un continuo proceso de racionalización en la relación entre los seres humanos y su mundo, ¿sí? Para Weber la historia humana es eso, continuo proceso de racionalización de la relación entre los seres humanos y su mundo. Bueno, yo creo que... Bueno, Max Weber recupera la dimensión cultural y su relación con los procesos económicos. Yo creo que hasta acá estamos con el texto de Portantiero. Como vieron, es muchísimo. Voy a volver acá a aparecer. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Dónde está? No la tengo. No quiero apagar el video. Bueno, me ven ahí, no importa. Este texto es un texto complejo por la cantidad de autores que tiene, pero yo creo que más o menos se los logré sistematizar.
cualquier duda o consulta que tienen lo hacen con sus respectivos docentes en los classrooms. Mis alumnos ya saben que me pueden consultar lo que quieran. Espero que haya sido comprensible. Al final yo ya estaba, la verdad, estaba bastante agotado. No es fácil hablar adelante de un video. Yo estoy acostumbrado a la tiza y al pizarrón. Interactuar mucho, yo interactúo mucho con mis alumnos, me hacen preguntas, yo voy respondiendo, que no es el caso que tenemos acá dando estos videos de esta forma virtual. Así que los saludo a todos y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias.